casa hoy. The book of Luke chapter 10, starting at verse 30. Lucas capítulo 30 a capítulo 10 empezando en el versículo 30. Well, you open up that scripture. I'm going to go to Ephesians chapter 5. You don't have to go there. Verse 16. Mientras usted abre ahí, voy a ir yo a Efesios capítulo 5 versículo 16. It says like this. Dice de esta manera. Redeeming the time, aprovechando bien el tiempo, because the days are evil, porque los días son malos. There's another version that says make the most of the time. Hay otra versión que dice aprovecha el tiempo. Another version says don't let this moment go to waste. Otra versión dice no pierdas el momento. Can I preach to somebody? Puedo predicarle a alguien. You're in the book of Luke chapter 10 verse 30, if you'd follow with me. Lucas capítulo 10 versículo 30, si me siguen. 30 through 34, it says like this. Looking for the Spanish one, or it's English, okay. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho, and he fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him, and they departed. They left him half dead. Now by chance a certain priest came down that on the road. When he saw him, he passed by on the other side. Likewise, there was a Levite that when he arrived at the place, he came and looked, passed by, and on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him, bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own, brought him to an inn, and he took care of him. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. With the help of the Lord, I'd like to speak to you on just a few moments. Con la ayuda del Señor quiero hablarles unos cuantos momentos. On this thought. En este pensamiento, en este tema. There's a door of opportunity. Hay una puerta de oportunidad. I don't want to be the priest. No quiero ser yo el predicador. That when I see an opportunity. Que cuando vea una oportunidad. That I go on the other side. Vaya al otro lado. And I walk by. Y me aleje. I don't want to be the Levite. No quiero ser el levita. I don't want to see some hurting. No quiero ver a alguien lastimado. And I just keep going on. Y simplemente seguir mi camino. And miss my opportunity y for a blessing. Y perder la oportunidad para bendecir a esa persona. There's a door of opportunity. Hay una puerta de oportunidad. There's a door of opportunity. Hay una puerta de oportunidad. Let them do what they're going to do in Washington. Vayan a que dejen hacerlo lo que ellos quieran hacer en Washington. But my blessing is right here in Pero Stockton. Mi bendición está aquí en Stockton. And there's a door of opportunity. Y hay una puerta de oportunidad. Is there somebody that needs prayer? Si hay alguien que necesita oración. Is there somebody that needs a healing? Que hay alguien que necesita sanidad. Almighty God is here right now. El Dios poderoso está aquí ahora. And there's a door of opportunity. Y hay una puerta de oportunidad. Somebody lift up your voice. Alguien dele alabanza a Dios. Let's just pray to the Lord. Oremos al Señor. Father, we just thank you. Te damos honra y gloria, Señor. Tu palabra está aquí. Háblanos, Señor. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Tú tienes verdad para nosotros. Y Señor, háblanos en una manera clara para que podamos obedecerte. A ti sea toda la honra y toda la gloria. God, speak to us. We receive your word in Jesus' name. Somebody give the Lord a good round of applause. Alguien dele un aplauso. Somebody alabanza give God a Dios. Praise right now. Alguien dele alabanza a Dios. You may be seated.
Pueden sentarse. In the book of James, en el libro de Santiago, the Bible says, la Biblia dice, that when you pray, que cuando oras, the kind of prayer that has power, ese tipo de oración que tiene poder, the kind of prayer that's effective, que es efectiva, is the effectual prayer, es la oración efectual. You know, usually when I talk to my wife, I like to talk to her, and I want to talk pretty to her. Cuando yo hablo con mi esposa, me gusta hablarle bonito. I speak in Spanish. Yo hablo en español. Even though I don't speak good Spanish. Aunque no hable bien el español. I'll still talk to her in Spanish. Yo le hablo a ella en español. Because Spanish is a romantic language. Porque el español es un idioma romántico. It's a beautiful language. Es un lenguaje muy bonito. If you keep making her mad, si la haces enojar, go learn some Spanish. Aprenda algo de español. It'll help you. Eso te va a ayudar. I enjoy reading the word in Spanish. Me gusta leer la palabra de Dios en español. But in this scripture, pero en esta escritura, I think in English, yo creo que en el inglés, it's a little bit sweeter. Es más, un poco más dulce. Don't get offended. No se ofenda. But when you read this scripture in Spanish in James, pero cuando lees esta escritura en Santiago en it español, says the effectual prayer avails much. Dice que la oración afectiva puede mucho. La oración eficaz. Eficaz puede mucho. It has power. Tiene poder. But in English it says, pero en inglés dice, the effectual fervent prayer. Dice que la oración ferviente, it gives it some temperature. Le da una temperatura. It gives it some fire. Le da fuego. It's not time to get cold. No es tiempo de enfriarse. It's time to surrender to the fire. Es tiempo de rendirse al fuego. I know it's winter time. Yo sé que es invierno. And some people want to hibernate. Y algunos quieren hibernar. But get out of the blanket. Pero salte de las cobijas. Because there's a fire that's shut up in my bones. Porque hay un fuego en mis huesos. Is there somebody that can give God some fire? Hay alguien que puede darle fuego a Dios. But the scripture says, la escritura dice, that the prayer that has power, que la oración que tiene poder, the prayer that's effective, la oración que es efectiva, is the effectual prayer. Es la oración eficaz. I'm barely learning Spanish, but if you read this in the Greek, estoy aprendiendo español apenas, pero si lo lee en griego, in the Greek the word effectual, la palabra afectual o afectiva, means movement, significa movimiento, activity, actividad, life, vida. There's something that is moving. Hay algo que se está moviendo. So the scripture says, así que la escritura dice, that the prayer that's effective, que la oración eficaz, is the prayer that has life. Es la oración que tiene vida. In the day that we live in, en los días que estamos viviendo, it's not time to give God a statue prayer. No es tiempo de darle una oración estática a Dios. Don't stand in the corner. No se ponga solamente ahí en la esquina. And get over dignified. Y se ponga digno. The kind of prayer that has power. El tipo de oración que tiene poder. There's got to be some movement. Tiene que haber movimiento en ella. There's got to be some life to it. Tiene que haber vida en ella. There's got to be some activity to it. Tiene que haber actividad en ella. Centro vida. Centro vida. I'm so glad. I'm in a church. Yo estoy contento de estar en una iglesia that knows how to pray. Que sabe cómo orar. And knows how to get a hold of God. Que sabe cómo agarrar a Dios. It's not time to be silent. No es tiempo de estar callados. It's not time to be paralyzed. No es tiempo de estar paralizados. It's time to give God a prayer. Es tiempo de alabar a Dios. That has life in it. Con vida. The enemy wants to paralyze us. El enemigo quiere paralizarnos. With fear. Con miedo. Make us be stuck somewhere. Que estemos atorados en algo. But there's a church with life in this world. Pero hay una iglesia con vida en este mundo. In the Great Commission. En la Gran Comisión. The Bible says teach them. La Biblia dice enséñales. To be doers. A que hagan. To be doers. Que hagan. A lot of times we want to give God invisible things. Muchas veces queremos darle a Dios cosas invisibles. Because there's no doing. Porque no hay nada que hacer en ello. We want to give God invisible things like our soul. Queremos darle a Dios cosas invisibles como nuestra alma. We'll give God invisible things like our spirit. Cosas invisibles como nuestro espíritu. We say things like, I'm going to give you moral support. Le decimos como te voy a dar apoyo moral.
I'm going to be there with you in spirit. Yo voy a estar ahí contigo en espíritu. That's not what the Bible says. Eso no es lo que dice la Biblia. The Bible says present yourselves a living sacrifice. La Biblia dice preséntese como un sacrificio vivo. You want to give God your soul? ¿Quieres darle a Dios tu alma? God wants your hands. Dios quiere tus manos. God wants your presence. Dios quiere tu presencia. God wants your shouts. Él quiere tu grito, tu God clamor. God wants your hallelujah. Él quiere tu aleluya. Is there somebody in this place? ¿Hay alguien en este lugar? Say, God, if you want it, que dice Dios, si tú lo quieres, I'm going to give it all to yo you. Te lo voy a dar todo. Present your body. Presenta tu cuerpo. A living sacrifice. Como sacrificio vivo. Somebody give God glory. Alguien dele la gloria a Dios. Somebody give God honor. Alguien dele honra a Dios. God is looking for people that will surrender themselves. Dios está buscando un pueblo que se rinda. It's not my agenda, but it's his will. No es mi agenda, sino su voluntad. I know you have a spouse. Yo sé que tiene una esposa usted. Young people, you're trying to get a spouse. Los jóvenes están tratando de buscar una pareja. You've got your children. Tiene sus hijos. Got your career. Tiene su trabajo. But God receives honor. Pero Dios recibe honor. When you could wake up in the morning, cuando usted se levanta en la mañana, say, God, you're the general of my life. Y le dice, Dios, usted es el general de mi vida. I'm reporting for duty. Me reporto a mi tarea, a mi trabajo. I have a responsibility at home. Tengo una responsabilidad en el hogar. I've got a responsibility at work. Tengo una responsabilidad en mi trabajo. But I live for a higher authority. Pero yo vivo por una autoridad mayor. Something begins to happen. Alguien, algo empieza. When you deny yourself, cuando te niegas a ti mismo, take up your cross, toma tu cruz, and you follow him. Y le sigues. What a message we heard on Sunday. Qué mensaje tan bueno escuchamos el domingo. Deny yourself, niégate a ti mismo, take up your cross, toma tu cruz, and follow y síguele. Him. Brother Velázquez, hermano Velázquez, but the governor said. Pero el gobernador dijo, Brother Dan, hermano Dan, but the officials said, los oficiales dicen, but we live with a higher authority. Pero vivimos de una autoridad mayor. And God loves it when people honor his authority. Y Dios honra, le gusta cuando las personas honran su autoridad. You don't believe me? Si no me cree, the Bible says, la Biblia dice, but seek ye first the kingdom of God. Buscad primeramente el reino de Dios. And his righteousness. Y su justicia. And all these y other todas things estas cosas shall be added unto serán you. Añadidas. Brother Velázquez, hermano Velázquez, I don't know what choice to make. No sé qué decisión tomar. You don't have to. No tienes que tomar the word already gives it to you. La palabra de Dios ya seek te la da. Ye first the kingdom of God. And all these things shall be added. Y todas estas cosas serán añadidas. Somebody give God glory. Alguien dele la gloria a Dios. Somebody give God praise. Alguien dele alabanza a Dios. Do you catch the goodness of God? Do you catch the goodness of God? ¿Entiendes la bondad de Dios? Where you say, God, I choose you above everything. Donde dices, Dios, yo te escojo a ti por encima de todo lo God demás. Says, you made the right choice. Dios dice, tomaste la decisión correcta. Now I'm going to take care of everything else. Ahora yo voy a cuidar de todo lo demás. I'll take care of your mental health. Voy a cuidar de tu salud mental. I'll take care of your physical health. Voy a cuidar de tu salud física. I'll take care of your spiritual health. Voy a cuidar de tu salud espiritual. I'll take care of your marital health. Voy a cuidar de tu matrimonio. I'll take care of your financial health. Voy a cuidar de tu salud financiera. When you make me number one, cuando tú me haces a mí el número uno, God has a way of lifting you up. Dios tiene una manera de exaltarte, aren't de levantarte. Thankful? Hasta ser completo. Somebody give God praise. Alguien dele alabanza a Dios. I know we always talk about amazing grace. Yo sé que siempre hablamos de esa gracia grande de Dios. But there's also sustaining grace. Pero también hay una gracia que te sostiene. That holds you and keeps you. Que te mantiene, que te cuida. Even in your darkest days. Aún en tus días más oscuros. Brother Velázquez, we're going through it.
Estamos pasando por ello, we're hermano in the Velázquez. Middle of it. Estamos en medio de ello. There's a sustaining grace. Hay una gracia que te sostiene. Where God will hold you. Cuando Dios te toma. Where God will keep you. Donde Dios te cuida. And He'll get you to amazing grace. Y Él te va a llevar a esa gracia somebody increíble. Lift up your voice and give God glory. For God's amazing grace. Por esa gracia increíble de Dios. Can I preach a little bit? ¿Puedo predicar algo? The scripture that we read. La escritura que leímos. We see a man beaten and abused. Vemos a un hombre que había sido golpeado y abusado. Robbed and left for dead. Había sido robado y dejado ahí para morir. And the religious. Y los religiosos, el religioso. Walked right by him. Pasó cerca de él. And they missed him. Y no lo vio. Can I tell you something about opportunities? ¿Puedo decirle algo acerca de la oportunidad? Opportunities are like problems. Las oportunidades son como problemas. They come. Ellos vienen. And they go. Y se van. And you've got to be open to opportunities. Y tienes que estar abierto a las oportunidades. You might say, well, brother, I don't like the way Brother Velázquez screams so much. Puedes decir, no me gusta cómo el hermano grita mucho. I can't receive a word today. No puedo recibir una palabra hoy. You might be missing an opportunity. Puede que estés perdiendo la oportunidad. Opportunities come and they go. Las oportunidades vienen y van. So you have to be ready for the opportunity. Así que tienes que estar preparado para la oportunidad. I don't want to miss what God has for me. Yo no quiero perderme de lo que Dios tiene para mí. I said I don't want to miss anything. Yo no quiero perderme de nada. That God has for me. De lo que Dios tiene para mí. You come into church on Wednesday night. Si usted viene a la iglesia un miércoles en la noche. You're saying God. Usted está diciendo Dios. Don't pass me by. No me pases por un lado. Whatever you have for me. Lo que sea que tengas para mí. I'm ready to receive it. Estoy listo para recibirlo. The priest walked by. El sacerdote pasó a un lado. The Levite walked by. El levita pasó por un lado. And they missed an opportunity. Y ellos perdieron la oportunidad. To show the love of God. De mostrar el amor de Dios. Why do you think we miss opportunities sometimes? ¿Por qué usted cree que a veces perdemos oportunidades? Is it probably because we might be a little too busy? ¿Es porque quizás estamos muy ocupados? Jesus came to a man. The parable says they invited him to a wedding feast. Jesucristo vino con un hombre. La parábola dice que lo invitaron a una boda. And in the parable, the man said, "I'll go, but let me take care of this first." Y la parábola dice que el hombre dijo, yo iré, pero déjame resolver esto. Listen to the words, Lord, let me first. Escuchen las palabras que él dijo, Señor, primero déjame. That's backwards. Eso es, está al revés. Lord, let me first. Señor, déjame primero. I'm not picking on our young people, but you might be telling God, Lord, let me get married first. Quizás usted le esté diciendo, Señor, primero déjame casarme. Let me have a career first. Primero déjame consolidar un trabajo. Let me raise my business up. Quizás first. Déjame elevar un poco mi negocio. That's backwards. Eso está al revés. Because if you want blessing, porque si usted quiere la bendición, if you want provision, si usted quiere provisión, turn it around, usted cámbielo un poco, and make him first, y hágalo a él primero. Not my will, no es mi voluntad, but thy will, sino tu voluntad. Because one touch of Jesus, porque un toque de Jesús, God will change everything. Dios va a cambiar absolutamente todo. Can somebody lift up your voice and give God alguien praise? Puede levantar su voz y darle alabanza a Dios. When you have something in your hands, cuando usted tiene algo en sus manos, it's limited. Es limitado. But when you put something in Jesus' pero hands, cuando usted lo pone en las manos de it's Jesús, unlimited. No tiene límites. Somebody lift up your voice and give God praise. Alguien dele alabanza a Dios. Can I preach to some parents? Puedo predicarle a los padres. I'm so glad. Estoy agradecido por my grandmother when she raised me.
mi abuela cuando ella me crió. She said, "I'm going to take you to church." Ella dijo, "Te voy a llevar a la iglesia." She said, "Because in my hands, porque en mis manos, you'll never change. Nunca vas a cambiar. But if I put you in God's hands, pero si te pongo en las manos de Dios, God can do anything. Dios puede hacer cualquier cosa." Is there something right now that you want to put in God's hands? Hay algo que quieras poner en las manos de Dios. I'm going to put my future. Yo voy a poner mi futuro in God's hands. En las manos de Dios. I'm going to put my marriage. Voy a poner mi matrimonio in God's en las manos de Dios. I'm going to put my finances. Voy a poner mis finanzas in God's en las manos de Dios. Somebody give God glory right now. Dale la gloria a Dios. Busyness. Estar ocupado. Busyness. Estar ocupado. Sometimes I think we miss opportunities from God. Algunas veces perdemos la oportunidad de parte de Dios. I'm looking at you so they don't get too mad at me. Me está mirando a mí para que no se enojen ustedes. Because we're not flexible. Porque no somos flexibles. We start saying things like. Empezamos a decir cosas como. We've never done it like that before. Nunca lo hemos hecho así anteriormente. Jesus. Jesús. Maybe you don't know, but we don't get mud and put it in people's eyes. Quizás no sabes, pero no agarras lodo y lo pones en los ojos de las personas. We're going to have to train you on that. Vamos a tener que entrenarte bien en esto. You're going to miss some miracles. Vas a perder un milagro. I'm not saying we're flexible with the truth. No estoy diciendo que no somos flexibles con la verdad. The word never changes. La palabra nunca cambia. But we're flexible in the way God is moving amongst us. Pero no somos flexibles en la manera en la que Dios se mueve entre nosotros. Right now, as we speak, the Spirit of God is reaching people in their homes. En este momento, mientras nosotros hablamos, el Espíritu de Dios está alcanzando personas en sus hogares. Somebody is calling their kids, "Hey, get over here." Alguien está llamando a sus hijos diciéndole, "Ven acá." I feel the presence of God right now. Yo siento la presencia de Dios acá. Turn all that other stuff off. Apaga todas esas otras cosas. And let the presence of God come. Y deja que la presencia de Dios entre. I'm telling you, it's time to get flexible. Yo le estoy diciendo que es tiempo de hacerse flexible. Because God is doing a new thing. Porque Dios está haciendo algo nuevo. He's putting a river in the desert. Él está poniendo un río en el desierto. He's making a way in the wilderness. Él está haciendo camino en el desierto. Whatever God is doing. Lo que sea que Dios esté haciendo. I don't want to miss it. Yo no quiero perdérmelo. Brother Velázquez, hermano Velázquez, the priest might have been late to the priest meeting. Quizás el sacerdote estaba tarde para su reunión. He had a good excuse. Él tenía una buena excusa. And the Levite, y el levita, well, he's already been late a few times, so he had to go too. Él estaba un poco tarde, había estado un poco tarde algunas veces, así que tenía que irse rápido también. Busyness. El estar ocupados. And the lack of flexibility will make us miss what God wants. Y la falta de flexibilidad nos va a hacer perder lo que Dios tiene para nosotros. Can I preach to you right now? ¿Puedo predicarle a ustedes? Sometimes you know what keeps us from the opportunity? ¿Sabes qué nos aleja de las oportunidades algunas veces? Is the lack of faith. Es la falta de fe. I've heard it. Lo he escuchado. The Velázquez, I can't do anything for God. El hermano Velázquez, yo no puedo hacer nada para Dios. Church is for young men. La iglesia es para los jóvenes. I missed it. Ya yo perdí esa oportunidad. My Bible tells me. Mi Biblia me dice that when Moses, que cuando Moisés was 80 years old when he began to lead God's people. 80 años él lideró al pueblo de Dios. If God could do it for Moses, si Dios lo puede hacer con God Moisés, could do it in Stockton. Él lo puede hacer en Stockton también. God can do it again. Dios lo puede hacer de nuevo. You got something to give? ¿Tienes algo para dar? Give it for the glory of the Lord. Dalo para la gloria de Dios. Give it for the glory of the Lord. Dalo para la gloria de Dios. Just going to speak for a little bit longer. Voy a hablar un poco más. Central Vida, when God gave me this message, cuando Dios me dio este mensaje, iglesia, said we're living in a time, me dijo, estamos viviendo en tiempos, where we can't walk the same way we used to walk, donde no
podemos caminar de la misma manera que lo hacíamos. Staring at our phones. Están viendo nuestros teléfonos. Staring at our schedule. Viendo nuestros horarios. Planning our vacations. Planeando nuestras vacaciones. Running from here to there. Corriendo de un lado para otro. It's a different walk. Es una manera diferente de caminar. Can I show you the way God showed me? ¿Puedo mostrarle lo que él me mostró? We need to walk with a sensing of God's presence. Necesitamos caminar sintiendo la presencia de Dios. Moses said, "I won't go unless you go with me." Moisés dijo, "Yo no voy a ir al menos que vayas conmigo." The book of Galatians says, "Since we are in the Spirit," el libro de Gálatas dice, "como estamos en el Espíritu," "let us walk in step with the Spirit." Entonces andemos en el Espíritu. There's a sensing. Hay un sentir. God, what do you want me to do? ¿Qué es lo que quieres que haga, Dios? God, what's your will? ¿Cuál es tu voluntad? Who do you want me to call? ¿A quién quieres que llame? Who can I speak to? ¿Con quién puedo hablar? I can't waste my life. No puedo perder, malgastar mi vida. I can't waste my day. No puedo malgastar mis días. This day doesn't belong to me. Este día no me pertenece a mí. This day belongs to you. Este día te pertenece a ti. And you're gonna get the glory. Y tú vas a tener la gloria. You're gonna get the honor. Tú vas a tener el honor. There's a sensing. Hay un sentir. There's a seeing. Hay un ver. And there's a doing. Y hay un hacer. Brother Velázquez, but you don't understand. Pero tú no entiendes, hermano Velázquez. I tried it. I tried it that way. Yo lo intenté de esa manera. But the doors were closed. Pero las puertas estaban cerradas. They rejected me. Ellos me rechazaron. First of all, they don't reject you, they reject him. Primero no te rechazan a ti, lo rechazan a él. The Bible says. La Biblia dice. That Paul wrote. Que Pablo escribió. He said, "We tried to further the gospel in Bithya." Dice, tratamos de expandir el evangelio en Betea. But the Spirit didn't allow us to do it. Pero el Espíritu no nos permitió hacerlo. We tried in Troas. Tratamos en Troas. But the door was closed. Pero la puerta estaba cerrada. But in a dream. Pero en un sueño. A Macedonian. En un macedonio. Was begging. Estaba pidiendo. For us to go and give the gospel to them. Que nosotros fuésemos y les diéramos el evangelio. So we went to them. Así que fuimos a ellos. And they opened up churches. Y ellos abrieron iglesias. Can I preach to you? ¿Puedo predicarles un poco? Any time that God gives you an opportunity. Cualquiera vez que Dios te da una oportunidad. You better believe hell is going to bring opposition. Tienes que creer que el infierno va a poner oposición. But it doesn't matter what hell says. Pero no importa lo que diga el infierno. We are citizens of heaven. Somos ciudadanos del cielo. And we belong to him. Y pertenecemos a él. All power. Todo el poder. All authority. Toda autoridad. Has been given to the church. Se ha dado a la iglesia. And the gates of hell y las puertas shall not prevail. No prevalecerán contra ella. So what do I do when they say no? Así que ¿qué es lo que hago cuando ellos dicen no? You try again. Usted intenta nuevamente. I'm ready to close. As we were driving over here from the Bay Area, mientras manejábamos hacia acá del área de la bahía, I was thinking about what was going on in Washington. Estaba pensando en lo que está pasando en Washington. And I was just praying. Y estaba orando. When I was young in my ministry, cuando iniciaba en mi ministerio, they sent us to start a church in Baltimore and in Washington D.C. area. Ellos nos enviaron a iniciar una iglesia en Baltimore y en el área de Washington D.C. I'll never forget. They gave us a tour by a high school. Ellos, yo nunca me olvido que ellos nos llevaron cerca de una escuela. They said that they had had 8 murders in that school that year. Y dicen que habían muerto 8 personas en esa escuela en ese año. I told everyone else on the team, "This is our spot." Le dije a todos los del equipo, aquí es donde debemos estar. Are you sure? ¿Estás seguro? Yeah.
Sí, aquí es. You know why? ¿Sabes por qué? Because when someone passes away, porque cuando alguien muere, there's grief. Hay un dolor. When there's grief, cuando hay ese dolor, there's a broken heart. Hay un corazón quebrantado. We can't let broken hearts go to waste. No podemos malgastar esos corazones quebrantados. When somebody is going through a broken heart, cuando alguien está con el corazón quebrantado, don't you dare hear that little voice that says, "I better leave them alone." No escuche esa voz que le dice, "Déjalos solos." They need your prayers more than ever. Ellos necesitan tus oraciones más que nada. Brother Velasquez, but I don't know what to say. Pero yo no sé qué decir, hermano. You don't have to say anything. No tienes que decir nada. There's a ministry of presence where you're just there for them. Hay un ministerio presente cuando estás ahí con ellos. I don't have the words. No tengo las palabras. You don't have to. No tienes que decir nada. You stand there and love them. Simplemente quédate ahí y ámalos. Because we can't let broken hearts go to waste. Porque no podemos desperdiciar corazones quebrantados. The enemy wants them to become selfish. El enemigo quiere que seas egoísta. The enemy wants them to harden their heart. Que el enemigo quiere que endurezcan sus corazones. But the enemy's a liar. Pero el enemigo es un mentiroso. The love of God is coming in. El amor de Dios va a llegar ahí. And the love of God is changing lives. Y el amor de Dios está cambiando vidas. So we were in Washington D.C. Así que estábamos ahí en Washington D.C. First thing we did is we took a tour with the police officers. Lo primero que hicimos es tomar una vuelta con los oficiales de policía. They showed us the neighborhood. Nos mostraron el vecindario. Then when we were ready to minister, cuando estábamos listos para ministrar, we started singing an old song that said, "I'm a soldier in the army of the Lord." Empezamos a cantar un viejo canto que decía, "Soy un soldado en el ejército del Señor." Then we got to the area. Y llegamos al área, al lugar donde íbamos a ministrar. Some gang members got in our face. Y algunas personas de gangas llegaron de frente de nosotros. A lot taller. Muchos más altos. A lot bigger. Muchos más grandes. They said, "You're not coming in here." Ellos dijeron, ustedes no van a entrar aquí. "And if you do, you're not coming out alive." Y si lo hacen, no van a salir vivos. We weren't singing, "I'm a soldier" anymore. Ya no estábamos cantando, "Somos soldados." We went back to the place where we were staying. Llegamos de vuelta al lugar donde nos estábamos quedando. One of the guys that was with us, uno de los jóvenes que estaba con nosotros, he said, "I don't think God brought us to Washington to die." Dijo, yo no creo que nos hayan traído aquí para morir. But the next morning, pero la siguiente mañana, when there's an opportunity, cuando hay una oportunidad, when there's vision, cuando hay visión, God gives provision. Dios da la provisión. So what we did, así que lo que hicimos, we got a bunch of candy bars. Reunimos muchos dulces. And we saw kids running around that neighborhood. Y vimos a muchos niños corriendo en ese vecindario. Across the street, al otro lado de la calle, where it was safe, estaba más seguro. We had Sunday school on the street. Tuvimos escuela dominical en la calle. We told the kids, le dijimos a los niños, "For everybody you can bring out of that complex, para todos los que traigas, por cada persona que traigas aquí, we'll give you a candy. Te vamos a dar un dulce." You should have saw them. Los hubieses visto. They ran in. Ellos corrían hacia allá. And they ran out. Y corrían hacia afuera. Dragging their grandma. Trayendo a sus mamás. Pushing a wheelchair of their uncle. Empujando la silla de su tío. Grandpa, the uncle said, "Where are we going?" ¿A dónde vamos?, decía los tíos. He said, "It doesn't matter. I'll give you part of the candy bar." No importa. Te doy la mitad del dulce. We started having church on the street. Empezamos a tener iglesia en la calle. We started having church on the street. Empezamos a tener iglesia en la calle. We prayed for miracles on the street. Oramos por milagros en la calle. We prayed for God to bring revival on the street. Oramos para que Dios trajera avivamiento en la calle. The gang members couldn't stop us. Estas personas no pudieron detenernos. Because we had these little evangelists. Porque teníamos estos pequeños evangelistas. That God was using for His honor and glory. Que Dios estaba usando para su honra y gloria. I'm trying to tell you, there's a door of opportunity. Estoy tratando
oportunidad. We just need to be ready. Y necesitamos estar preparados. Would you stand? Póngase de pie, por favor. The enemy will always want to paralyze us. El enemigo siempre va a tratar de paralizarnos. The Bible says, "Is blessed is the man." La bendición, la Biblia dice que es bendito el hombre. Who walketh not in the counsel of the ungodly, que no anda en camino de pecadores, nor stands in the way of sinners, ni se pone en camino de pecadores, nor sits in the seat of the scornful, y no se sienta en la silla de escarnecedores. My Bible tells me that we're running a race. Mi Biblia me dice que estamos en una carrera. But there's an enemy that wants you to walk this race. Pero hay un enemigo que quiere que camines en la carrera. There's an enemy that wants you to stand in this race. Hay un enemigo que dice que quiere que estés parado en la carrera. Hell wants you to sit down. El infierno quiere que te sientes. But we're running. Pero estamos corriendo. We're moving forward. Estamos yendo hacia adelante. When I was a kid, cuando yo era niño, there was a song. Había un canto. It goes, it's in Spanish. Va así en español. La iglesia sigue caminando. La iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria. Aleluya. Somebody lift up your voice. Alguien levante su voz. We're going forward. Vamos hacia adelante. We're going forward. Vamos hacia adelante. There's a door of opportunity. Hay una puerta de oportunidad. There's a need around us. Hay una necesidad a nuestro alrededor. We heard the word. Escuchamos la palabra. Deny yourself. Niégate a ti mismo. Take up your cross. Toma tu cruz. And follow Jesus. Y sigue a Jesús. This altar's open. Este altar está abierto. Is there somebody? Si hay alguien. Says God, que dice Dios, use me, úsame. The most dangerous words you can pray. Las palabras más peligrosas que puedas orar. Use me, úsame. Use me now, úsame ahora. Let's lift up our voices right now, Father. Levantemos nuestras voces. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, right now. En este momento. Let there be a spirit of healing. Que haya un espíritu de sanidad. Lord, let there be a spirit of authority. Que haya un espíritu de autoridad. And anointing. Y unción. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Your people are hungry. Tu pueblo está hambriento. There's people here that are serious about their faith. Hay personas aquí que están serias en cuanto a su fe. They're not going to get distracted by life. No van a ser distraídas por la vida. They're not going to let the enemy take their energy away. No van a dejar que el enemigo se lleve sus fuerzas. But God, they're committed to you. Están comprometidos contigo, Dios. We're not going anywhere. No vamos a ningún lugar. We're going to trust you. Vamos a confiar en ti. God, where else would we go? ¿Dónde vamos, Dios? You have the words of life. Tienes palabra de vida. We pray right now. Oramos en este momento. An open door. Que una puerta se abra. In marriages. En matrimonios. An open door. Una puerta abierta. In our families. En nuestras familias. An open door. Que una puerta se abra. In deliverance. En la liberación. Let there be a spirit of repentance. Que haya un espíritu de arrepentimiento. Remove all the barriers. Remueve todas las barreras. All the shame. Todas las culpas. So that we can get close to you. Para que podamos acercarnos a ti. Somebody lift up your voice. Alguien levante su voz. Somebody give God glory. Alguien dele gloria a Dios.